Muy buenas noches, bienvenidos una vez más a Punto de Giro, el programa de opinión y análisis de Tele Medellín. El programa en el cual analizamos un tema importante, un tema de trascendencia para la capital antioqueña. Y hoy un tema con enorme trascendencia no solo para Medellín, sino para Antioquia y para el país. El tema del presente de la salud, tanto en la capital como en todo nuestro territorio departamental. Una situación de crisis estructural que realmente se ahonda cada vez más y que dificulta en forma muy significativa la prestación de los servicios de salud. Para hablar sobre el tema tenemos un grupo muy importante de invitados. Están con nosotros el doctor Germán Reyes, presidente de Asmedas Antioquia, la Asociación Médica Sindical Colombiana. Doctor Reyes, bienvenido. ¿Qué tal, muy Muchas buenas gracias, noches. Muchas gracias, Juan Guillermo, por la invitación a los compañeros de mesa. Y a la audiencia. Está igualmente con nosotros el doctor Luis Alberto Martínez, él es el director de AESA, la Asociación de Empresas Sociales del Estado de Antioquia. Bienvenido, muy buenas noches. Buenas noches, Juan Guillermo, y buenas noches a los compañeros y a todos los televidentes. Y está con nosotros igualmente el doctor Edgar Marín, él es el gerente de Serviusis, pero es al mismo tiempo un vocero de la Alianza 14 más 1. Una alianza estratégica de clínicas y hospitales de Medellín, del área metropolitana y del oriente del departamento, creada justamente para tratar de encontrar sinergias o algunos caminos de solución a una situación realmente muy complicada. Recuerde que igualmente usted puede participar con nosotros a través de nuestra cuenta arroba Telemedellín con el numeral punto de giro TM. Y queremos que opine, que nos plantee sus puntos de vista sobre esa situación que tenemos en la salud, que nos plantee su punto de vista sobre cuáles serían además las salidas o las soluciones para una situación tan compleja. Así que los invitamos a que participen con nosotros en este programa. Y quiero comenzar por el doctor Marín, porque quiero comenzar por ese panorama global y general, que es un, una situación, lamentablemente, doctor Marín, que ha cambiado muy poco en los últimos meses y en los últimos años. A veces uno cree que hay caminos de salida y al mes, a los dos meses, volvemos a quedar o como estábamos o peor de como estábamos. Sí. Ante todo, Juan Guillermo, buenas noches y agradecerle esta importante invitación, lo mismo que acaba a los compañeros, al doctor Reyes, al doctor Martínez y a todos los que nos están viendo. De verdad, esto es una situación muy crítica. Yo diría que hemos pasado ya. De un problema económico financiero a un problema de crisis humanitaria. La gente no está con la posibilidad de ser atendido con la calidad que ellos requieren. Acceder al servicio de salud se volvió muy complejo en Colombia, muy difícil. Esto se volvió con muchas dificultades para la atención. Diríamos que el cierre de servicios en algunas regiones, en algunos hospitales, está perjudicando a la comunidad que en última instancia es la que está padeciendo estos problemas. El problema del flujo de recursos recae en el usuario. Llamémoslo así, hombre Juan Guillermo. Definitivamente se deterioró el asunto. Pasamos de un billón de pesos para las clínicas y hospitales privadas, que somos parte de la alianza, a dos billones en tan solo dos años y medio. Y se deteriora la cartera pasando inicialmente de 119 días que la teníamos en, en el año 2014 a 257 días en el año ya 2017, a 31 de agosto. Eh, la situación es muy crítica, especialmente con algunas EPS, digamos que con Comeva, por ejemplo, con la misma Sabia Salud, con MediMás, con las mega liquidaciones que seguramente los compañeros van a hacer referencia a eso, el tema de Caprecón el tema de SaludCop, la extinta Café Salud, que se va y nadie sabe qué va a pasar con esos recursos que nos adeudan. Y muy especialmente también el tema de la gobernación de Antioquia, que ahí hay un asunto importante uh -huh. de los no pocos, que son servicios que se prestaron y que todavía nos deben una plata importante. Un panorama realmente mm, preocupante y un panorama mm, doctor Luis Alberto que ponen en riesgo a los hospitales. ¿Cuántos están hoy en una situación realmente dramática en Antioquia? En Antioquia, eh, pues mire, hay eh, primero que todo como varias crisis, digamos, dentro de la crisis del, del sector y del sistema de salud colombiano. La principal crisis eh, la llevamos las personas, los seres humanos, los pacientes, los usuarios de, de, del sistema, que vemos día tras día cómo se vulnera el derecho cómo se atenta contra el cuidado integral de la población. No más este fin de semana en la ciudad de Medellín, desafortunadamente, pues todos los servicios de urgencias estuvieron colapsados. Bueno, en este puente largo importante el, se agrava la situación de la oferta de servicios a raíz del cierre de las dos clínicas de, de CIMED, de la clínica de la 80 y la clínica de la anea Oriental. Y esta mañana amanecieron todos los servicios atiborrados. Y todos diciendo, no me manden más pacientes, no tengo UCI, no tengo unidad de cuidados especiales, tengo al 100% las urgencias, tengo tantos pacientes en, en triage. Entonces es, es un problema mayor el que llevamos las personas, los usuarios, eh, muchos de nuestros familiares, de, de los mismos televidentes, de nosotros mismos. Hemos visto esas barreras de acceso que impone el sistema. Esa es el, el, la principal crisis que tenemos, que deteriora obviamente el bienestar de la población, que nos hace sufrir y que aumenta muertes evitables muertes que se pudieron evitar eh, como lo hemos visto en los últimos días esa es una crisis el otro tema digamos eh, secundario pero no más importante no menos importante perdón es que los hospitales están contrayendo lo que se denomina la oferta o sea estamos como respondiendo a la crisis cerrando servicios cerrando servicios para tratar de disminuir costos y gastos entonces hemos visto cómo se cierran unidades de cuidados intensivos, cómo se cierran servicios de atención materno-infantil, etc. Mire, hoy revisaba una investigación que recientemente publican aquí en el departamento. Entre el 2010 y el 2014 murieron 51 madres, 51 muertes maternas por cada 100.000 nacidos vivos. El, el, el indicador en países similares al nuestro está en un dígito. Nosotros estamos en 51, o sea, eso es una vergüenza que teniendo un departamento tan pujante como es Antioquia, pues dejemos morir nuestras mamás. Y los hospitales, entonces, eh, vienen tratando de, de, de hacer el frente a la crisis cerrando servicios. Tenemos el, el 52% de los hospitales públicos de Antioquia en riesgo medio o alto, riesgo financiero medio o alto. Esto los obliga a que hagan más contracción de esa oferta, a que traten de vender servicios, pero ¿a quién? Si, si, si todos, de alguna manera, son malapagas. Y supuestamente, en teoría, si yo disminuyo los costos y gastos e incremento los ingresos, pues voy a tener una, una ganancia, una utilidad. Y con esa ganancia, esa utilidad, pues voy a pagar mis deudas. Pero resulta que no es así. No es estamos aumentando los ingresos, estamos aumentando la cartera, como lo dice el doctor Juan Edgar, la cartera en Antioquia de los hospitales públicos ya arriba al billón de pesos. Sí. De los 7.5 billones de pesos que le ven en todo el país, solo a los hospitales públicos. Nosotros no medimos la cartera en días como, como lo mide eh, la Alianza 14, más de nosotros lo medimos en el envejecimiento. La mitad de nuestra cartera para el Departamento de Antioquia, los hospitales públicos, 500 mil millones, y para el, el orden nacional alrededor de 3.7 billones de los hospitales públicos, se los deben a más de un año. Es decir, es una, una cartera muy vencida, ya, ya pues casi para castigarla. cierto. Y proporcional a la cartera, es decir, a lo que me deben a mí, yo también debo. Los hospitales a su vez deben al recurso humano, a los médicos, deben a las enfermeras, a los que suministran material médico quirúrgico, medicamentos, etc. Por eso no, 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 por eso de alguna manera se justifica la crisis de las clínicas de Simet, o sea, de Simet, eh, la propia Salud, en su momento Café Salud, en su momento no le pagaban a su propia red. Y por eso dejaron caer esas clínicas. Y por eso la Secretaría Departamental de salud la, la tuvo que cerrar, ¿cierto? Porque no cumple con el talento humano, no cumple con la infraestructura, no tiene los suficientes medicamentos para atender bien a su población. ¿Por qué? A causa también de la misma crisis. Claro, un círculo vicioso peligrosísimo, ¿no? Porque realmente en una situación tan crítica hay que cerrar algunos establecimientos porque no cumplen justamente por las deudas y porque no cuentan con los recursos. Y ese aspecto fundamental, eh, doctor Reyes al cual se refería el doctor Martínez, que es el del recurso humano, porque es que realmente uno observa cómo eh, las personas que trabajan en los hospitales, en las clínicas, pues están allí cumpliendo de la mejor manera su tarea, pero muchas veces con tres, cuatro, cinco, hasta seis meses sin salario. ¿Cómo está hoy ese panorama? El panorama está igual y se tiende a empeorar. Nosotros tenemos una situación muy, muy delicada, no solamente porque no les paga o no les paga bien, sino porque están sin estabilidad laboral, están tercerizados, están en falsas cooperativas, en falsos sindicatos, sin prestaciones sociales, sin el pago adecuado a la seguridad social. Vea por ejemplo, hay instituciones aquí y el doctor Luis Alberto Martínez lo sabe, incluso públicas, donde a la retención que hacen para la seguridad social la hacen sobre la base del salario mínimo. Grave. Gravísimo, porque están cotizando a la seguridad social en temas como el pensional o ante una incapacidad no les van a retribuir. Entonces el tema del recurso humano nosotros sí lo tenemos que poner sobre la mesa, porque es fundamental. Ningún sistema de salud público o privado funciona sin un recurso humano adecuadamente remunerado, con estabilidad laboral con lo que nosotros insistimos, capacitación o educación médica continua, permanente, y que tenga posibilidad, de, como decía un colega nuestro, de hacer promesas de amor. Porque hoy los colegas ni siquiera tienen posibilidad de hacer una promesa de amor porque no saben el futuro. El futuro es completamente incierto. Sí. Yo recuerdo, y los dos Juárez y Marín, ahora que hablábamos por fuera de micrófonos en el Sistema Nacional de Salud. Donde incluso el ingreso médico era el equivalente. ¿A 10 salarios? salarios ah, no, a 20 salarios mínimos. Y nos sí. pagaba directamente el departamento. Correcto. A través de rentas departamentales. Eso yo creo que Luis Alberto también se acuerda. Y no había ningún problema. Y uno iba allá por el chequerito y se lo daban sin ninguna, sin ninguna dificultad. Es decir, los médicos y los trabajadores de salud tenían cierta garantía eh, del ingreso. Que entonces, de es una propuesta porque nos dicen a veces que hacemos críticas uh -huh. y que no hacemos ninguna propuesta, una propuesta para el pago eh, de los trabajadores de los hospitales públicos. Uh -huh. Es decir, revisemos algunas experiencias <coughs> del pasado que son eh, positivas, no vamos a hablar de lo negativo, que podría ser, es decir, un fondo nacional descentralizado <coughs> a nivel departamental que le pague directamente a los trabajadores de los hospitales públicos, al menos, que haya una garantía de pago efectivo con todas las prestaciones. No estamos pidiendo salarios exorbitantes, ni mucho menos, sino que más o menos lo que puede ser un profesional que es mejor ganar una media, pero ganar en forma estable la gotica que decíamos nosotros y no la incertidumbre que tenemos hoy tanto en el sector público como en el sector privado. Entonces la crisis la están padeciendo, estoy de acuerdo yo, los usuarios. Los enfermos que no se les presta uh -huh. eh, el servicio en forma adecuada, eficiente, oportuna y con calidad, y los trabajadores de la salud. Y las instituciones y de salud, las que las prestamos. Claro, ¿eh? claro, las instituciones. Claro. Igualmente los proveedores. Sí, los claro. proveedores también igualmente, los de los medicamentos, los de las gasas, los de la lavandería, los de los jabones. Porque es que alrededor del tema de la prestación de los servicios de salud se mueve una cantidad uh -huh. de Impresions. cosas, no solamente salarios sino que eso es todo. Es todo un conglomerado de, de, de actividades económicas y que todo el mundo está sufriendo. Eh, hoy hablaba con un colega que tiene un pequeño laboratorio eh, la farmacéutico que distribuye medicamentos y que nos hace algún apoyo al Congreso de Medicina General y Social uh -huh. que regularmente hace la asociación y me decía, Hermancito, ¿yo cómo lo va a apoyar? Financieramente, usted es mi amigo, mi colega, mi compadre. Si es que no, no, no tengo ni con qué pagarle a los trabajadores. Es un laboratorio nacional Imagínate. que expende medicamentos genéricos. Entonces, la AITON está padeciéndola todo el mundo. Pero lo más grave, yo sí estoy de acuerdo, es en los usuarios de los servicios de salud. Sí. Todavía hay muchos, muchos pacientes o votantes de la época en que hacía política. Uh -huh que me llaman permanentemente, hombre, ayúdeme que mi, mi mamá, mi papá, el hijo, que no sé qué, que está en estas dificultades, busquemos el busque, búsqueme una camita que no hay. Y, y, es decir, hay una congestión... A todos nos toca. No A hay todos una congestión eh, de servicios impresionante y que yo estoy de acuerdo, la están pagando los pacientes. Claro, o sea, pero quiero volver justamente, doctor Marín, con el tema del problema estructural, porque es que es una situación que por momentos y coyunturalmente uno sí. piensa que se puede resolver y entonces aparecen algunas medidas, da la sensación uh -huh. de que son más paños de agua tibia que cualquier otra cosa, uh -huh. pero digamos que eh, aparecen como, como una luz de todas maneras de solución, pero pasa el tiempo y no, y parece un torbellino en el que otra vez las cosas van quedando en lo mismo. ¿Dónde se puede cortar ese círculo vicioso? Realmente, ¿qué habría que hacer para que esta situación que ya está planteada no se repita periódicamente? Juan, hace mucho tiempo venimos diciendo que acá los recursos son insuficientes. Algunos críticos dicen que esa plata alcanza. Este es un billete muy largo. Casi 30 billones de pesos se mueven eh, de manera oportuna ahí en el, en el sistema, pero ¿quién los tiene? ¿Dónde están? Todo el mundo se queja de este sistema, el asegurador, el gobierno, los prestadores, los usuarios. Nadie está contento, pero sigue el sistema, que para nosotros, en mi opinión, es un sistema que ya es fallido, que hay que buscar una intervención de estructura y, indudablemente, esto suena muy duro decirlo, pero es que los problemas de plata se arreglan con, se arreglan con plata. Es urgente el rescate financiero del sector salud. Y hacer un alto en el camino. A ver, con un nuevo modelo, con una nueva forma de llegar, de llevarle los servicios a la gente, que es lo que vamos a hacer? Pero esas deudas que hay ahí con hospitales públicos y privados, hay que honrarlas, hay que pagarlas. Lo segundo, acá se perdió la rectoría del sistema. Qué pena decirlo, pero la gobernanza del sistema de salud se perdió. Ahí no hay un gobierno que esté actuando de manera dirigente. En vigilar, en controlar. Uno se pone a mirar esta actuación última frente al tema de Café Salud y la migración a Medimás. Y uno dice, bueno, ¿y aquí qué pasó? ¿Cómo llegó esto a Medimás? ¿Y, ¿Y dónde está la actuación pues de la superintendencia de salud que permite una operación de esas donde el nuevo asegurador no tiene ni, ni red que esté funcionando? Pareciera que los usuarios no les importara. Y entonces ahí viene la pregunta: ¿dónde está la rectoría del sistema? Todas esas CPS que se han liquidado, ¿por qué la superintendencia no alertó de ese problema previamente? Sabiendo que los hospitales públicos y privados le pagamos cuota de auditaje para que vigile esos recursos que son públicos, porque son unos recursos para fiscales y como tal, el gobierno a través de la superintendencia tiene que auditar y tiene que vigilar. Tercero, se perdió la participación social en salud. La gobernanza que en el pasado había, donde instituciones de las sociedades científicas, de las mismas prestadoras de servicios, de las mismas EPS participaban de esas decisiones. Ahora hay una instancia asesora, una instancia que es una junta de buenas voluntades, pero que no hay allí una gobernanza real donde participemos la comunidad en pleno. Yo diría que eso hay que retomarlo. Que retomar la participación social en eso y definitivamente llevar la iniciativa para un nuevo modelo. Pues yo me atrevo a decir también que sí, en palabras de, del pasado. Primero, el Estado dijo en sus diversos proyectos de iniciativa de reforma que lo público fracasó, pero ya fracasó lo privado. El ejemplo fue Salucó. Entonces, va el partido como que uno uno diríamos que vamos a tener que volvernos a otro sistema único de salud, un sistema público. Yo no sé si va a ser el ADRE, seguramente los compañeros de la mesa tendrán su opinión, pero alguien tendrá que administrar y ese administrador tendrá que responder por el aseguramiento de la población, con el pago de los servicios que tenga la comunidad, pero ante todo, vigilados de cerca por los entes de control de que se implementen en, en el país o que le metan la mano a, a, a vigilar esos recursos que son públicos. Planteamientos claros y contundentes justamente sobre este tema de la salud, el presente de la salud en Medellín y en Antioquia. Recuerda que usted puede participar con nosotros en el programa a través de nuestra cuenta arroba telemedellín con el numeral punto de giro TM. Y queremos preguntarle cómo ha sido su experiencia en la solicitud de un servicio de salud. Y así puede realmente también ayudarnos a entender en qué situación estamos hoy en un problema tan grave como este, que seguiremos tratando aquí en Punto de Giro después de unos mensajes institucionales. Ya regresamos. Este es Punto de Giro, el programa de opinión y análisis de Telemedellín, hoy sobre el presente de la salud en Medellín y en Antioquia. Y estamos analizando un problema realmente complicado, un problema estructural y un problema que ya realmente avanzan los años, pasan los años y la situación por lo pronto no vislumbra una solución concreta. Y quiero preguntarle, doctor Luis Alberto, por la situación en las subregiones del departamento, porque hemos hablado un poco de nuestras clínicas y de la situación en, en Medellín y en el Valle de Burra, pero cómo estamos eh, en el resto de Antioquia. Sí, eh, lo que pasa en, en el sector salud en las subregiones, pues no dista mucho de lo que pasa con los otros sectores de la, de la economía. Mientras más se aleja la subregión del centro, de aquí de Medellín, es más deprimida. Entonces hay más problemas en el Bajo Cauca, en el Magdalena Medio y en Urabá. Incluso en los indicadores de salud se ve así. Lo que hablamos ahorita de la mortalidad materna en estas subregiones es mucho mayor que, que en suroeste, por ejemplo, que en el oriente. ¿cierto? Eh, y eso también está acorde con, el, con, con el, digamos, la nuez o el núcleo para nosotros del, del problema de la salud, de la crisis de la salud, que es un problema estructural. Aquí le entregamos la salud al mercado. ¿Cierto? Y el mercado responde pues, poniendo los servicios donde hay más demanda, es decir, donde hay más gente. Por eso es que aquí en Medellín nos llenamos de clínicas. En el oriente está pasando una cosa similar, un poquito en Urabá también, ¿cierto? donde hay más gente. Pero donde hay menos gente y la situación es más deprimente, donde la población es más dispersa, donde hay más pobreza, pues obviamente ahí no es negocio vender servicios de salud. Y por eso estas zonas, estas subregiones son más deprimidas y tienen menos oferta hospitalaria. Entonces eso explica pues, parte del, del problema. Eh, ahorita el, el doctor Juan Edgar decía, tenemos que volver a algunas cosas que se hacían mejor antes. Los hospitales públicos antes eran financiados por el Estado, se pagaban a los médicos, a los odontólogos, a las enfermeras, recibíamos, yo alcancé a recibir el cheque de la gobernación de Antioquia, nos pagaba la gobernación sí. en, en ese entonces. Eh, los directores en ese entonces de hospitales, los directores no tenían que preocuparse por pagar la nómina, eso ya es un avance, ¿cierto? Imagínense... Los televidentes, si en este momento, por ejemplo, la institución educativa de Manrique, digamos, la López y todos los que hay, las escuelas que hay alrededor, el rector tuviera que andar detrás de una EPS, la educación, venga, págueme, para yo pagarle el profesor, para comprar las tizas. No, pues imagínense. El sector educación lo financia el Estado de alguna manera. El sector salud ya no. El sector salud se convirtió en una empresa, por eso tenemos Metrosalud ESES, Empresa Social del Estado. Hospital General de Medellín, ese, ¿cierto? Ese, ese remoquete de ese lo obliga a que tenga que vender servicios y producto de la venta cuando le pagan, pues con esos recursos que le pagan, paga la nómina, paga los medicamentos, etcétera, etcétera, ¿cierto? Entonces, esa transformación de desfinanció los hospitales públicos, ¿cierto? Desfinanció los hospitales públicos. Y viene también una intermediación, ¿cierto? Que son las EPS que reciben unos recursos y ellos ganan. En la medida en que tasen esos recursos, ¿cierto? en que no los utilicen. Entonces, de ahí vienen las barreras jurídicas y administrativas que se pone para que la población no acceda rápidamente a los servicios. Entonces, por eso vamos donde el médico general, el médico general nos manda al especialista y ahí tengo que ir a que me autoricen. Entonces, ahí empieza ya a tasar, ¿cierto? A, a, a tasar la atención porque vamos economizando recursos. Luego de que, de que nos dan la autorización, empieza el, el calvario de conseguir la agenda. A ver si hay agenda, no, ya este mes ya no vamos citas, el próximo mes sí, claro, entonces va rindiendo los recursos que reciben la, la EPS. Entonces tenemos unos incentivos contrarios entre las EPS, que tienen, digamos, un principal incentivo que es a contener costos, porque mientras más ahorren, más ganan, y los hospitales públicos y privados, pues tenemos el incentivo es a facturar, a vender, a vender servicios, porque producto de la venta es que yo me voy a financiar. Entonces, esos incentivos contrarios que son pensados desde la lógica de entregarle la salud al mercado son los que no nos dejan poner de acuerdo ¿cierto? y el que nos ponen a competir y el que nos hace que sea un sistema muy ineficiente y un sistema que es proclive a la corrupción. Ustedes hablaban de eso en un, en un programa no? que, que yo vi hace dos, dos o tres meses. Uh -huh. Eh, claro, es que ahí tenemos un caldo de cultivo perfecto, un caldo, la tormenta perfecta, como, como el libro del economista. La tormenta perfecta, se, se junta el hambre con la necesidad, como dicen las señoras. Alguien que quiere parar para ganar y alguien que quiere producir y vender para ganar también. Entonces, muchas veces se venden cosas que son innecesarias, claro. ¿cierto? Y nos llenamos de una oferta, de una capacidad instalada, de una tecnología, muchas veces también innecesarias. Aquí tenemos un montón de resonadores, por ejemplo. Claro, porque eso es un, un servicio rentable. Y yo, yo compro el resonador y tengo que ponerlo a producir. Entonces, sí, y, y para acabar de gustar, la autoridad sanitaria, como lo decía el doctor Juan Edgar, se le delegó a las fuerzas del mercado. Y entonces ahora simplemente que entre las fuerzas del mercado, entre la, entre la oferta y la demanda, pues entre ellas dos se cuadren, ¿no? Resulta que no, eso no es así. O sea, no es así porque la luz es un servicio público esencial y que ahora responde a un derecho humano fundamental. Estamos hablando de palabras mayores, no estamos hablando de, de este pocillo. ¿Cierto? Ni de este celular, de una, de una mercancía como lo que se convirtió en la. Entonces, los hospitales vendemos partos, vendemos cesáreas, vendemos medicamentos, vendemos cirugías. No debería ser así, ¿cierto? No, no, necesitamos poner en el centro las necesidades de la población, las necesidades, y colaborativamente, cooperativamente entre todos los actores, pues tratar de satisfacerlas. Muy claro. claro. Mm. ¿Qué va a pasar con... ¿O ¿Usted iba, iba primero a ampliar algo ese concepto? No, yo estoy de acuerdo con el doctor Martínez. Esa es la nuez del problema. Es decir, aquí se, se montó un modelo sobre la base de los negocios uh -huh. y sobre la competencia, competencia regulada. Decía el doctor Juan Luis Los de la Cuesta. Entonces, todo el que llega al sector llega a hacer negocios. Uh -huh. Inclusive mis colegas. A veces llegan a hacer negocios. Los alcaldes, los secretarios de salud llegan esta mesa buscando, buscando hacer negocios con los recursos y con el tema de la salud de la población. Tener una propuesta de reforma tiene que empezar por cambiar ese criterio. Ahora tenemos un instrumento que es la ley estatutaria en salud. Yo quisiera recordar una cosa. En mi criterio, la ley estatutaria en salud pone el tema de la prestación de los servicios de salud y el bienestar de la población como un problema de Estado no como un problema simplemente de los gobiernos no. y de las campañas políticas eh, de cada uno de los presidentes, sino como un problema de Estado. Y yo creo que eso es lo importante. Y ahí es donde tenemos que orientar nuestro accionar. Es decir, que el sistema que se monte, que se cambie, que nosotros proponemos que se cambie, y hay propuestas concretas, sea sobre la base de sostenerlo en el tiempo como una política de Estado. Y no estemos al vaivén. De la clase política o al vaivén de los negociantes, ya sea en un sistema mixto donde los actores privados o prestadores de servicios privados, clínicas, estén conjuntamente con los, con los públicos en una armonía de, de colaboración y no lo que existe hoy, que todo el mundo está en, en la perspectiva de hacer, de hacer negocios. Claro. ¿Por qué no ampliamos un poquito, doctor Reyes, el tema de la ley estatutaria en, el, en ese aspecto del cambio del plan de beneficios? ¿Qué es lo que realmente contiene esa ley estatutaria? ¿Por qué va a cambiar las cosas? No, el criterio central de la ley estatutaria en salud es que hay que darle a la gente lo que necesita uh -huh. en prestación de los servicios de salud. Y, y, y lo que necesita lo tienen que definir los médicos y los profesionales de la salud en su autonomía y en su criterio ético. Muy bien. Tienen que definir cómo se atienden y con qué se atienden los pacientes. Ahí seguimos, seguimos con una contradicción con el gobierno, porque el gobierno sigue pensando eh, en plan obligatorio de salud, sigue pensando en no post, sigue pensando en plan de beneficios. Y la ley estatal de, de salud no habla de eso. Claro. O sea, como es un derecho fundamental y es para todos los ciudadanos, a todo el mundo hay que prestarle un servicio en la misma forma. Y ese criterio yo creo que es el criterio fundamental eh, que hemos avanzado y hay que saludar que se sí avanzó en eso y que la Corte Constitucional es avanzada en ese término y por eso nos declaró exequible con algunas modificaciones la Ley Estatutaria en Salud. Digamos que será el instrumento que hoy hay para construir un nuevo modelo de salud. Existe una contradicción entre la Ley Estatutaria en Salud y la Ley, y la Ley 100. Claro. Es una contradicción evidente. ¿No es cierto? Evidente que es necesario entrar a, a reformar. Y recuerdo una cosa bien importante, ahora que está hablando el doctor Martínez, y es que en los acuerdos de La Habana, en el primer capítulo de los acuerdos de La Habana, el problema agrario, ¿no cierto? habla de hacer un plan de salud, el compromiso del gobierno de hacer un plan de salud diferenciado para las comunidades más dispersas y para las zonas rurales. Y para las víctimas del conflicto armado en el país. Es decir, ahí hay, ahí hay un instrumento. Porque hoy es igual, la el modelo se aplica igual en las zonas eh, más pobres que en las zonas de mayor concentración de recursos de salud. Donde hay mejores clínicas, donde hay mayor tecnología, a donde no hay mayor tecnología. Entonces es necesario que nos pongamos de acuerdo en eso de desarrollar un modelo de atención en salud, que incluso se ha diferenciado y que sea diferenciado de acuerdo eh, a cuestiones culturales y eh, conmovisión de poblaciones que no piensan igual que lo que pensamos nosotros. Claro, yo quiero avanzar en, eh, doctor Marín, en el tema de los modelos, porque sí. eh, es verdad que da la sensación de que ningún modelo ha funcionado, pero porque quiero hablar fundamentalmente del caso Sabia Salud. Digamos que es una organización que en su momento mmm, se mostró al país como un ejemplo, pero hoy está en una situación tan crítica como cualquier otra. ¿Qué va a pasar con Sabia Salud? ¿O qué debe pasar? La realidad es que Sabia Salud tiene allí asegurados 1.6 mi, un millón y medio de habitantes. Uh -huh. Y esos habitantes requieren servicios de salud y Sabia Salud debe garantizar que ese servicio se les llegue a la gente a través de sus hospitales públicos y privados que contraten. La situación es muy dramática porque uno mira las cifras de Sabia que comparte el señor gobernador en las diversas asambleas donde él ha participado y nos dice que hay una pérdida de patrimonio equivalente a seis veces más de lo que inicialmente conformó la empresa. Y uno no ve allí como que una salida, un compromiso real del gobierno nacional, del gobierno departamental y del gobierno municipal y de Confama que quieran tener la tarea de capitalizar, que es el término, inyectarle recursos frescos a la empresa para poder atender la salud de ese millón 600 mil personas de Antioquia. Los hospitales somos los que estamos llevando el peso. Sabia Salud recibe unos recursos importantes como aseguramiento de esa población y ellos la entregan, ellos la pagan a los hospitales, pero sigue siendo insuficiente ese recurso, muy especialmente acá en Antioquia. Hay varias hipótesis. Se dice que los servicios de salud del departamento de Antioquia, muy especialmente en Medellín, son los más costosos del país. Pues seguramente... Que si los comparamos con otras regiones, sí, pero es que hay que mirar qué es lo que pasa en Antioquia. En Antioquia, el recurso humano le pagamos mejor Germán. Le voy a poner un referente, un auxiliar de enfermería. En promedio, en Antioquia gana 1.200.000 pesos. Hay regiones del país donde le pagan el salario mínimo. Cuando ella es la que administra parte de ese medicamento, el médico general, el promedio en Antioquia, doctor Martínez, son 4.200.000. Y hay regiones del país donde le pagan 2.800.000. Entonces, es probable que nosotros seamos eh, entidades hospitalares que tengamos unos costos superiores. Lo otro es que tenemos hospitales acreditados, hemos asumido la tarea de la calidad. La calidad llegó a nuestros servicios hospitalarios y llegó para quedarse, para mejorar. Entonces, en esas condiciones es muy difícil entrar a a definir qué es lo que va a pasar con el aseguramiento de este millón, 600 mil personas. Y, eh, hay unos antecedentes que lo manejó Caprecon, que lo manejó Café Salud, que lo manejó con Fenalco, que lo manejó con fama y que siempre ha habido fracaso en la atención del régimen subsidiado en el departamento. Yo creo que allí hay que definir un modelo de atención, ¿Qué es lo que vamos a hacer como modelo de atención, de aseguramiento de estas personas. Pero igual hubiera una capitalización. Es urgente capitalizar, es urgente tener unos recursos nuevos para poder garantizar ese plan de beneficios de, de estas personas. En ese modelo de atención, eh, hace mucho tiempo lo venimos diciendo, es que es urgente darle vida a equipos comunitarios de salud para que en las regiones allá tenga esa atención primaria que necesita el usuario, que no se complique, que no tenga que llegar. Acá en Medellín en lo que nosotros llamamos la migración sanitaria, como allá en el Bajo Cauca, en el Magdalena Medio, los servicios de salud no se les solucionan esos problemitas, ellos tienen que migrar acá. Está demostrado que de los problemas de salud existentes, el 80% se resuelve ya en la región, en el primer nivel de atención. Pero también en una reforma futura tenemos que pensar en la parte de educación. Es que, no. mire, según la Organización Mundial de la Salud, el resultado final de la salud es responsable el 11% de todo esto que estamos hablando acá, de PS, de IPS, de corrupción. Pero el 89% tiene un componente ambiental, del comportamiento y de la parte genética. Y en la parte del comportamiento es donde la atención primaria juega un papel relevante. Y el médico general, el médico de familia, con su equipo de salud, tiene que ser el soporte para orientar esos comportamientos del consumo de. De licor, de, de hábito de fumar, de manejo de, las responsabilidades, de la responsabilidades, el manejo responsable de la sexualidad, de la alimentación, por ejemplo, del ejercicio. Entonces, con sabia salud pareciera ser de que todo es repara el daño, repara el daño, y no hay esa gestión del riesgo, no hay esa gestión de controlemos que la población esté sana, que la población no tenga que llegar allí a demandar. El servicio de un hospital, pero puede ser Sabia Salud, puede ser la EPS que sea o la aseguradora que sea, Juan, y si no modificamos ese modelo, eso va a ser muy difícil. Claro, pero yo que sí quisiera, frente al tema Sabia Salud, si me permiten, lo siguiente: claro. Dele, Germán. Necesitamos medidas de orden inmediato, sí. de orden inmediato y a, y a largo plazo, Hoy, por ejemplo, la Asamblea Departamental sacó una ordenancia a todas luces inconstitucional sobre el tema de, de, de cómo va a participar el departamento en la ayuda que tiene que hacer a la prestación de los servicios de, de salud. Pero hoy a la vez el departamento de Antioquia está discutiendo el presupuesto del Departamento de Antioquia, ¿Mm? igual que el municipio de Medellín y todos los municipios están discutiendo el tema de recursos y el presupuesto de inversión, y el Congreso de la República igualmente, igualmente. está discutiendo el tema de, de, de los recursos en salud. Entonces el llamado es que hay que, que decirle a los diputados, decirle a los concejales de Medellín y a los concejales del departamento de Antioquia que tienen que analizar el tema de ayudar a la refinanciación del sistema de salud con recursos propios diferentes a los ya establecidos, porque es la otra cosa, y es la, la discusión que tenemos con el gobernador de, de Antioquia. Si está definido que hay una deuda de lo, hacia los hospitales públicos, hacia la red privada, prestadora de servicios de salud, que hay unos servicios que ya se pagaron, se prestaron a la gente, unos, unos medicamentos que se entregaron, bien o mal, hay que honrar esas deudas. Entonces, el Departamento de Antioquia tiene que honrar esas deudas, la Nación tiene que honrar esas deudas. Por ejemplo, no sé cuánto es Luis Alberto lo que ve Caprecón todavía. Pusieron 500 mil millones de pesos en la vigencia pasada del presupuesto nacional. Y era un 1.5 billones, si no me falla la, la demora, lo que debían. Uh -huh. O sea, deben un billón de pesos. Un billón todavía. Todavía. Yo no sé cuánto uh -huh. le deben al Departamento de Antioquia. Entonces, el Congreso de la República, en este presupuesto que están discutiendo, tendrá que disponer de, un, de ese recurso para ayudar en el tema de Caprecón. Igual la Asamblea Departamental, igual los consejos. Porque es que todo el mundo le echa. Se, se echan las culpas, ¿cierto? ¿sí? Entonces el, el gobernador dice que es un problema de la nación, el alcalde dice que es un problema del departamento y de la nación, y todo el mundo le tira la pelota y nadie interviene. Entonces yo sí creo que ahora que se está discutiendo el tema del presupuesto en los departamentos, en los municipios, y el tema del presupuesto nacional, se deben disponer de unos recursos, no sé cuántos serían, para eh, salir rápidamente de, de la inclusividad de que está. De lo, es decir, de, de las deudas que hay, de, de mejorar el flujo de los recursos uh -huh. al sector público y al sector privado para aliviar un poquito las cargas. Muy claro, muy, bien, muy claro. Ya mmm, vamos a regresar después de unos mensajes institucionales a la parte final de este programa. Como vemos, muy interesante, con muchísimas miradas, mucho que eh, considerar en un problema tan grave como este del presente de la salud en Medellín y en Antioquia. Queremos que usted también participe a, a través de nuestra cuenta arroba Telemedellín con el numeral punto de giro TM y que nos cuente cómo ha sido, cuál es su nivel de atención en salud, el nivel de la atención para usted y para su familia. Y así podemos establecer un diálogo importante en este programa de opinión y análisis de Telemedellín que continuará después de los mensajes. Continuamos en punto de giro en Telemedellín hoy sobre el presente de la salud en Medellín y en Antioquia y hay un caso realmente dramático que es el caso de Medimás doctor Luis Alberto Medimás que leía por allí en un artículo parece Medimenos un problema gravísimo recordemos que Café Salud se liquida y de un momento a otro aparece Medimás como la solución pero leía hoy justamente que hay eh, una denuncia en contra justamente del superintendente porque da la sensación de que eh, se ensilló sin traer las bestias, como decían nuestros ancestros, y, y, y no había una red prestadora de servicios para que pudiera realmente comenzar su tarea. Por eso, un oyente, una televidente nos decía hace apenas unos minuticos a través de nuestra cuenta, nos decía que qué va a pasar con eh, todos los eh, pacientes del sistema subsidiado justamente de Medimás. ¿Qué puede pasar en un futuro inmediato o lejano? Bueno, pues eh, hay que recordar que Medimás es el fruto de una reorganización institucional de Café Salud. ¿cierto? Sobre la marcha ha venido haciendo el gobierno varios decretos. Hizo uno en diciembre eh, que plantea la reorganización de las EPS. Entonces una EPS como Café Salud dice yo me voy a, a reorganizar y yo traslado hacia una figura que crea. Y hacia esa figura trasladó los pacientes, los afiliados, trasladó la habilitación, es decir, la licencia de funcionamiento, trasladó los activos, las clínicas, pero no trasladó los pasivos, no trasladó las deudas. Y esto lo puso a, a la venta. Y aparecieron dos firmas, solamente una hizo una oferta eh, más o menos responsable y se quedó con ellas, que fue Presta Salud, el consorcio Presta Salud, una gente que no tiene experiencia en el aseguramiento. Que ya el Senado de la República, el mismo procurador, habían puesto una demanda, una demanda que está corriendo eh, trámite en el Tribunal Administrativo de Condinamarca. De, se detuvo la, la venta durante un momento, pero eh, rápidamente el gobierno se movió y, y levantaron, digamos, ese veto. Se vende, y claro, ya era como crónica de, de, de una crisis anunciada, porque esta gente no sabe de aseguramiento. Eh, pero sí saben de negocios. Mm. Te están recibiendo alrededor de 400 mil millones de pesos mensuales, que son las con lo que deben pagar la atención de sus afiliados. No contratan porque ya los hospitales y clínicas pues, temen que sea otro café salud, claro. ¿cierto? Porque siguen con la misma estructura, la misma forma de negociar. Entonces, ahí vienen los problemas. Entonces, ya el, el procurador le dice al superintendente, venga, intervenga esta EPS. El superintendente hace caso omiso, dice, no, yo le voy a poner una medida de vigilancia especial... Y hoy ya la Procuraduría le decide abrirle una investigación disciplinaria al superintendente. Porque de alguna manera se siente en el sector como que él se está poniendo la camiseta de la EPS y no del juez que tiene que vigilar que atiendan bien a los afiliados. ¿Qué va a pasar con, con los afiliados? Pues esto tiene que resolver rápidamente. Aquí tenemos un problema mayor en Medellín, que es el cierre de las dos clínicas, uh -huh. que deben estar haciendo ingentes esfuerzos para habilitar esas clínicas, para que les vuelvan a reabrir los servicios. Pero yo quería hablarle algo, eh, antes de, de que nos fuéramos al corte de comerciales, con el tema de los recursos sí. de, del orden territorial. Mire, hoy hacía la cuenta un diputado el, el presupuesto que se va a aprobar para el próximo año del departamento de Antioquia es el 1.8% del presupuesto nacional, cierto. O sea, que es una una miseria si se quiere, cierto. Tenemos una descentralización territorial en funciones, en competencias, en obligaciones, pero no en recursos, cierto. Verbo y gracia, eh, el departamento de Antioquia debe más de 300 mil millones de pesos. Pero también hay que contar que es que el gobierno nacional le redujo los recursos con los que se paga la atención. Y esos recursos con los que paga estas atenciones de lo que se llama lo no POS, lo no incluido en el plan de beneficios del régimen subsidiado, con esos recursos se le está pagando a las EPS. Entonces estamos transformando recursos para pagar las atenciones al aseguramiento. Adicional a eso, el gobernador tiene una, una posición que de alguna manera uno la entiende. Él dice, pero venga, yo estoy sacando de mis rentas, de la fábrica de licores, de benedán de la Lotería, etcétera, unos recursos para pagar la financiación del régimen subsidiado, para pagarle a Sabia Salud. Fuera de eso puse unos recursos para crear Sabia Salud, ¿cierto? Me quitan recursos para pagar y ahora me dicen que le inyecte plata. ¿Y de, de dónde, cierto? O sea, una cosa entendible. Entonces hay que también decirle al gobierno nacional que viene cacareando desde hace un año y medio que va a inyectar unos recursos a Sabia Salud, que los inyecte, que los, que los inyecte. ¿Por qué si los inyectó a Café Salud? Sí. Siendo una EPS privada. ¿Cierto? Porque ¿por esta no es que es, que es una mista no, 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 no lo ha hecho. No ¿cierto? He hecho. Hay, hay un cuestionamiento de fondo que, que debería, digamos, hacerse efectivo o recursos. Claro, pero yo quiero preguntarle, doctor Germán, muy rápidamente, ya en este final, si es el momento para que se den esas soluciones, porque ahora estamos en una etapa política de campaña, estamos en un gobierno que ya termina, digamos que en recta final. ¿Sí puede uno esperar que haya soluciones de fondo y realmente estructurales? No, yo no creo que haya soluciones de fondo en este momento. Ni este gobierno está interesado, ni el Parlamento está interesado uh -huh. en, en meterse en una discusión de una reforma eh, de fondo, uh -huh. ni mucho menos. Nosotros, a, a nivel de la Mesa Nacional, se está elaborando un documento para comprometer a los candidatos que al final queden a la presidencia de la República en un pacto por salvar el. El sector, un pacto político eh, de salvamento del sector de la, de la salud, como en algunos años anteriores lo hemos hecho. Que se cumpla o no depende de la presión ciudadana. Entonces insistimos en eso. Si no hay presión ciudadana organizada, es muy difícil la transformación del sector. Y la transformación del sector implica no solamente el tema financiero, y no estoy de acuerdo con, con ustedes, sino que hay otros elementos como el modelo de atención como temas culturales, vea hoy ningún paciente acepta doctor Juan Edgar entrar a una consulta médica si no es directamente al especialista por un lado y por otro lado uh -huh. sin que le den una fórmula ah, sí. paciente que llega a una consulta tiene que dar con una fórmula así el médico esté convencido de que no necesita un medicamento especial sino que necesita uh -huh. otras medidas el paciente lo exige entonces fíjese ya que hay problemas culturales también hay que intentar a modificar El tema del costo de los medicamentos si hay algo que abonarle al ministro es que ha intentado hacer un control del precio a los uh -huh. a los medicamentos pero ahí hay un tema bastante grande bastante delicado que es un problema que tiene que ver con las con las multinacionales que es, o sea, eh, es pisar que eso, callos es un tema muy duro y en ese final eh, doctor marín definitivamente es Arreglar el problema estructuralmente porque hasta aquí lo que se ha hecho es coyunturar sí. únicamente. Honrar las deudas, refinanciar el sector, el rescate financiero primero y buscar con la participación de la comunidad, con las sociedades científicas, con toda la parte de aseguradores y prestadores, venga a ver qué es lo que vamos a hacer. La ¿Cómo? sociedad civil, montemos claro. entonces una estructura distinta y trabajemos un nuevo modelo. Como vemos un tema realmente muy complejo, un tema que requiere un cambio radical, un cambio profundo, un cambio realmente de fondo, en una situación que ya lleva años y años y se repite y se agrava y que lamentablemente uno encuentra un camino de salida. Muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros, por participar en este debate y a ustedes los invitamos a que continúen en la programación de Telemedellín. Feliz noche. Sí, gracias.